Merry Christmas, Feliz Navidad para todos ustedes. As you can see, we all decorated the set today, but we are super happy because we are celebrating Christmas all together here at Mundo Joven. We have a great special program. Tenemos a un invitado súper de lujo que nos concedió una entrevista desde España. Él se llama José Ibáñez, cantautor, compositor y productor musical católico. Disfruten de esta primera parte antes de seguir disfrutando del programa de hoy. Bienvenido al programa de Mundo Joven. De verdad que es un placer tenerte junto con nosotros. Bueno, es un placer para mí que me invitéis desde tan lejos y bueno, poder estar, aunque sea de forma virtual, con vosotros. Algún día Dios proveerá y estaremos por allí, pero bueno, para mí es una inmensa alegría que me invitéis. Bueno, desde los 9 años empezaste en este caminar musical, leyendo tu historia, formaste parte de coro de niños, luego a los 15 años pusiste en marcha un coro de jóvenes, donde aprendiste ahí a tocar la guitarra. Sin embargo, fue hasta el 2005 cuando hiciste tu primera grabación de canciones y composiciones con un disco de música secular, que en 12 canciones prácticamente resumía, bueno, todas tus vivencias hasta esa edad. Quiero saber qué ha significado para José Ibáñez dedicarse completamente a la evangelización. Bueno, para mí di un paso, yo creo que importante, y casi un salto al vacío se podría decir, cuando decidí que mi música tenía que ir enfocada a la evangelización, porque realmente, aunque sí bien es cierto que venía haciendo pues otras muchas cosas, ¿no? Y música instrumental, trabajando, haciendo bandas sonoras para ciertas cosillas también por aquí, al final yo notaba que había un vacío en mí que podía llenar a través de la música y complementar la oración, que yo en ese momento pues necesitaba de oración, ¿no? Y cuando descubrí que podía encauzar todo lo que yo sabía del mundo de la música hacia la música, en este caso católica, pues para mí supuso casi un revuelo, ¿no? Y ¿por qué no intentarlo, no? Y realmente yo creo que estamos en una sociedad que hace falta. Pues hace falta el uso de la música realmente, pues en el tema evangelizador sobre todo, y en el tema de la oración personal, ¿no? Que la música pueda acompañar, porque sí que es verdad que ayuda mucho, ¿no? Y yo me he dado cuenta en adoraciones y demás, que yo descubrí por aquel entonces que las adoraciones existían y que se podían hacer con música. Pues para mí eso me abrieron, bueno, infinidad de ventanas y de puertas, ¿no? En mi vida, que al final pues me ha ayudado mucho a seguir adelante. Y José, ¿por qué cantar música para Dios y no quizás otro estilo musical que hayas decidido escoger en tu caminar como músico, compositor y productor? Bueno, Dios al final es lo más grande, ¿no? Y darse cuenta, cuando uno cae y te das cuenta de que lo que tienes tuyo es por Dios, ¿no? De que los talentos que yo tengo al final y los dones que yo tengo musicales son por Él, o sea al final son regalos suyos, pues caes en la cuenta que tienes que ponerlos al servicio. Es que no te queda otra, ¿no? Porque tienes que entender que realmente si te ha regalado y te ha dado esos talentos, al final es para que pues los explotes, los saques adelante y que aportes con ellos, ¿no? Así que no se me ocurría mejor forma que esa. Qué bonita respuesta la que has dado. Y bueno, estamos cerquita de celebrar la Navidad, de justamente recibir al Niño Dios. Y hay un tema tuyo que es muy hermoso, que se llama Nace el Salvador, y creo que es muy propicio justamente para escucharlo en estas épocas de festivas y en estas épocas de celebración a nuestro Niño Dios. Así que, ¿te parece si lo escuchamos? Perfecto, encantado. ¿Cuántas veces he rezado por un mundo que que se muere sin amor. Sin dudarlo nos has encontrado para darnos una nueva dirección. Joven, and I have by my side the beautiful and awesome Hazel Moreno. Welcome and Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone at home. Another Christmas together. I know. So happy to be here. Yeah, me too. So I know you did a lot of interviews out there at the people of Corpus Christi Parish, and you did awesome. I mean, tell me about the experience. I know a lot of people said what they're doing for Christmas this year, what is the meaning of Christmas, but what is the experience that you got from that interview that you made outside? It was definitely a wonderful experience, just kind of getting into the minds of everyone and the different things that they're doing, the different traditions that they have with their families at home, and just seeing everyone's like eyes light up, ready to celebrate the holidays after the year that we've had. So I really hope that you guys enjoy the interview. It's amazing. La Navidad es tiempo de paz, de amor, tiempo de preparar nuestro corazón para la llegada de nuestro Salvador, que siendo un Dios grande y poderoso, nació en un pesebre. Y no tanto nació en el pesebre, sino que murió. El nacimiento de Cristo, y para mí significa mucho esta época, esta oportunidad, porque eso es lo que celebramos, lo que vivimos. Sí. Bueno, ¿qué significa la Navidad? Significa una renovación de fe. Una renovación de fe esperando al Mesías, que vino, que está aquí y que vendrá. La Navidad, para nosotros la Navidad es aquel tiempo en que recordamos el renacimiento del niño Dios en nosotros, en nuestros corazones, y para hacernos el presente para Él, preparar nuestros corazones, nuestra alma entera, para recibirlo con gozo, con alegría, de que ha llegado el Salvador, ha llegado el niño Dios. Para mí la Navidad es tiempo de alegría, tiempo de paz, tiempo de armonía, tiempo de juntarse con la familia. Por eso este tiempo de Adviento es bueno que tú también te prepares para que el niño Jesús renazca en tu corazón y puedas llevarlo a todas partes del mundo. Qué lindo es escuchar lo que significa la Navidad para muchas personas en nuestra parroquia. En lo personal, la Navidad para mí es un tiempo muy especial, un tiempo donde anhelo e intento preparar mi corazón lo más que pueda para recibir al niño Jesús dentro de él y dejarlo que lo llene de todas las cosas que necesita de él y que lo purifique, que lo llene de mucho amor, de mucha paz, de humildad, de sencillez y un corazón que anhela seguir a Jesús, seguir sus pasos, intentar ser como Él y al lado de María caminar este tiempo de Adviento hacia la Navidad y recibirlo con los brazos abiertos. Muchas gracias, Hazel, por esa entrevista que hiciste en la parroquia de Corpus Christi a tantas personas y también por darnos tu testimonio de qué significa para ti la Navidad. Ahora quiero que me acompañen y me sigan acompañando durante todo el programa hasta el final y vean esta segunda parte de la entrevista con José Ibáñez desde España. José, leyendo tu historia también sé que has sido compositor de muchos artistas católicos, entre ellos Jesús Cabello, a quien tuvimos el privilegio de tener también aquí en Mundo Joven, y también has hecho tus propias composiciones de manera independiente. En 2017 lanzaste tu trabajo discográfico titulado Habitaré. Cuéntanos un poco sobre ese trabajo y sobre proyectos que estás realizando actualmente. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, no tenemos tanto tiempo, pero una manera resumida. Empiezo a pintar canas ya en la barba, así que, bueno, soy bastante viejo ya en el tema de la música. Así, muy resumido, sí que es verdad que en el tema católico empecé a trabajar componiendo para misa, canciones para la Eucaristía, ¿no? Y luego ya pues me hice amigo de Jesús Cabello, que vive cerquita de mí también. ¡Ah, mira! ¡Qué sorpresa! Sí, vivimos en ciudades cercanas y bueno, pues pudimos colaborar. Yo lo acompañaba también musicalmente en los conciertos, he podido producir canciones para él. Y bueno, eso me animó también a yo dar el paso y grabar mi propia música. Soy productor, tengo la casa llena de aparatos y de instrumentos. Creo que eso es normal, ¿no? Eso es normal en una casa de músicos. Sí, 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 pero bueno, yo al final pues dije, bueno, voy a intentar a ver cómo funcionan mis canciones también y aportar desde lo que yo sentía, ¿no? Y eso me llevó después a conocer a otros músicos. He podido acompañar en las giras tanto de Atenas como de Kei aquí en España. He sido el encargado también musical de esas giras y he podido tocar con ellas. Las he descubierto como personas y amigas y bueno, pues eso me ha llevado a colaborar en diversas canciones. La última canción que tengo, que es Entra en mi vida, que es una canción que tengo junto con Atenas. Y la verdad que, bueno, como amigos en la música, porque al final yo todo lo resumo en que te vas encontrando amigos, ¿no? En la música, aunque sean de países distintos, pero como tenemos el nexo de unión, que al final es Dios, ¿no? Y entendemos la música desde el mismo sentido y de la misma posición, pues no podemos colaborar los unos con los otros. Y como proyectos próximos, pues sigo grabando canciones. Ahora próximamente en enero pues saldrá otra y si Dios quiere pues en febrero aproximadamente pues saldrá una canción también con Katie Márquez, en este caso, también de las mías. Así que nos vamos devolviendo. Yo he colaborado en sus canciones y ellas en las mías, así que ya te digo, es toda una bonita amistad que al final pues va aflorando así. Claro, claro. Además que qué bonito que entre artistas se pueda existir ese tipo de colaboraciones musicales. Sí. ¿Qué mensaje, hablando de colaboraciones, hablando justamente de todos esos proyectos que estás desarrollando y que vas a lanzar este próximo 2022, qué mensaje le puedes dar a jóvenes y a, pues, a personas que sencillamente quieren servir a Dios por medio de la música? Pues yo daría dos mensajes así cortitos. El primero, referente a la música, es que sean ellos mismos. Que no sirve de nada copiar a otros cantantes, a otros artistas, copiar estilos en este caso. No porque funcione una cosa va a funcionar contigo, ¿no? Y al final lo más auténtico es lo que nace de uno y eso es lo que tenemos que aportar porque al final es lo que Dios nos está regalando, ¿no? Así nos parezca a nosotros que no es todo lo comercial posible, ¿no? Que se puede entender, ¿no? Si podemos decir esa palabra. Y como segundo mensaje, intentaría, si yo me echase atrás en el tiempo, hay momentos que lo he pasado mal también por temas de redes sociales, por temas de comparativas que al final vamos haciéndonos los unos con los otros y yo cada día tengo más claro que el mensaje a dar es que te olvides de números, que te olvides de redes sociales, que eso no sirve absolutamente para nada, obviamente para dar a conocer tu trabajo sí, pero es igual de válida una persona, un artista con 100 seguidores que con 100.000, ¿no? Entonces, siempre que aportamos nosotros desde lo auténtico y desde nuestra persona, eso es lo que Dios quiere de nosotros y al final creo que así estaremos obrando bien. Y para dar inicio a nuestro segmento de Enjoy From Home, me acompaña Christopher López. Bienvenido y Merry Christmas. Merry Christmas, Susie. Merry Christmas to everyone. Tengo entendido que, bueno, tienes una invitada súper especial en el segmento. Yep, that's Cuéntanos de ella, por favor. Today I have Romina Fernández. She's a journalist, emotional marketing expert, which I never knew there was a field like that. It's really cool when I was able to talk to her. We also have she's also a specialist guru when it comes to marketing, and she's also the co-founder of Insert Idea. So it's a very interesting way to name a company. I believe that the way that they work is that she brings your ideas to life, and today she's going to show us some steps on how to better our social media. So enjoy the video. Hola amigos de Mundo Joven, mil gracias por la invitación el día de hoy y quiero compartir con ustedes algunos consejos que para mí son importantes al momento de crear o querer emprender en tus redes sociales. Y te voy a hablar de lo que son mis 3 Cs, que es contenido, congruencia y constancia. Lo más importante al momento de tú querer emprender en las redes sociales o querer prestar algún servicio o algún producto es que tu contenido sea único, que tu contenido sea diferente y sobre todo que sea de valor. ¿Okay? No importa si estás desarrollando una actividad que quizás otros estén haciendo algo igual o similar. Ahora, la congruencia. ¿Por qué es importante la congruencia? Porque tiene que ir de la mano lo que estás haciendo con lo que estás diciendo. Incluso en tu biografía del Instagram es importantísimo que esté bien explicado qué eres, qué estás haciendo con lo que eres y que sea congruente con el contenido que estás compartiendo. Y la tercera, que es una de las más importantes, es la constancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser constantes, trabajar por ello. El crecimiento o el emprender en las redes sociales no es algo de un día para otro. En este momento el crecimiento puede ser más lento que en algunos años anteriores por la gran demanda, pero mientras te mantengas constante, colocando tu contenido, ya sea fotográfico, videográfico, infografía, por lo menos 3 posts a la semana y historias todos los días compartiendo con tu comunidad, vas a tener los resultados que quieres, sobre todo ahorita que arranca un nuevo año. Muchas gracias, Chris, y muchas gracias, Romina, por tan útiles consejos. Y ahora los dejo con el mensaje de la semana. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. My brothers and sisters, here we are one more time, asking our God, thanks for all the beautiful good things that He has done in our life. He's the Messiah, and He's the Lord. That's why, but today we are called to, as we're approaching to Christmas, we are called to, once again, to make the journey back to the very humble, stable, and back that little Jesus to help us, that to be always growing wisdom, in knowledge, and in grace, in loving, being part of our families, being very grateful for all the beautiful, good things that God has done to us, especially during this moment that the society has been inviting us for so many material things. But that's why I call you and myself to going back, that stumble to the beautiful place, to the humble place that God has been giving to us. And the most important place for us is the family. That's why I ask you, enjoy your family during this time. Say thank you for your mom, your dad, your brothers and sisters, for all the beautiful good things that you are. That's the time that for us to value all the beautiful good things that God has been putting in our hearts. Sometimes you don't have no time in a way to see how many beautiful good things that we have. And I ask you, enjoy. Enjoy the opportunity that God gives to each one of us, especially today, in a way that you can see around of us, all the people that surround us, that they are very important in our daily life. And may God bless you and bless your family for all the beautiful good things that you are. And in the name of the Corpus Christi Church, I want to say thank you to you for the time and the talents that you have been given to us. And we hope that we can grow together that for the next year, 2022, that will be better than this year. And also we hope that you can see so many beautiful, good things over here in our parish with your work, because you are very special for us. And the only thing that I got to do is to say thanks to God for your presence, for all the beautiful, good things that you have been giving to us as a family and as a community. And God bless you. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Y quiero que disfruten ahora la tercera parte de la entrevista con José Ibáñez desde España. Bueno, José, me ha encantado de verdad tener esta entrevista contigo y conocer un poco más de ti como artista musical católico. Cuéntanos cómo te podemos seguir en tus redes sociales y cómo las personas que quizás no te conocen pueden contactarte, pueden buscar tu música, pueden escuchar todos esos proyectos nuevos venideros. Bueno, pues aunque antes haya dicho que nos olvidemos un poquito de las redes sociales, ahora me contradigo un poquito. No las uso mucho, porque a decir verdad, no las uso mucho, no publico muchas cosas, pero sí que me pueden contactar a través de Instagram, José Ibáñez, o a través de Facebook, o incluso en mi página web, que es joseibáñez.com. Y bueno, en Spotify estoy, y bueno, para cualquier duda. Yo intento también ayudar, ya no solo para colaborar, bueno, pues ya sea cantando en cualquier iglesia o donde llamen, sí, pero incluso ya a veces desde el plano de personal, productor, músico, dar cualquier tipo de consejo musical. Bueno, pues todo lo que quieran preguntar, yo intento responderlo, porque la única forma que tenemos de crecer en la música católica es ayudándonos los unos a los otros, porque desgraciadamente, si no nos apoyamos entre nosotros, no nos va a apoyar el mundo, ¿no? Y yo creo que es una parte fundamental el empujar, el que vayamos conociendo los unos de los otros, que experimentamos formas de hacer las cosas. Y obviamente, pues a todo aquel que también, pues donde me invitan y puedo buenamente ir, pues allá que voy, ¿no? Desgraciadamente con el tema de la pandemia, bueno, se ha ralentizado un poco la situación de poder hacer adoraciones en vivo y demás, pero poco a poco pues se van retomando. Bueno, yo creo que lo dijiste muy bien, en la unión está la fuerza, y sí, el apoyo que podamos tener de otras personas y el apoyo que podamos nosotros darle a otras personas hace la diferencia hoy día para crecer y para seguir en este caminar. Sí, hay que hacer un equipo muy grande entre todos. Así es, y bueno, y eso es Mundo Joven, justamente un programa para poder difundir temas de educación, temas de informativos, pero sobre todo también dar a conocer esos talentos católicos que tenemos a nivel mundial, que muchas veces las personas no conocen, ya sea por desinformación o simplemente porque no se hace mucha promoción sobre el tema. Y bueno, una vez más, gracias por tu tiempo, José. Espero poderte, bueno, ver en algún momento en persona, que nos vengas a visitar a la ciudad de Miami en el 2022. Y Dios las quiera. Puertas están abiertas. Pues cuando quieran por allí podríamos ir. Bueno, un gusto, y esperamos ver mucho más de José Ibáñez en este 2022. Un saludo a todos, muchas gracias. ¡Feliz Navidad, José! Igualmente. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Dame tu calor y la fuerza para amar. Aquí estoy, Señor, dime a dónde caminar. Dame de tu pan, mi Dios. Dame hoy tu paz, Señor. Y llegamos al final de Mundo Joven, pero no nos vamos a ir sin antes desearles aquí, la familia de Mundo Joven, una feliz Navidad. That's right. Also, don't forget to subscribe to our channel, click on the notification bell, and leave a comment below so that we can get back to you guys. Also, don't forget to follow us on our Instagram. Down below, you'll see content all the time. Y recuerden compartir este video, por favor. Compártanlo con sus familiares, amigos. Lo importante es seguir apoyando este programa. Y bueno, por favor, no olviden siempre darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en este 2021. ¡Merry Christmas, everyone! Merry Christmas. Hay que repetirlo, Jesús. The people that come here. I just don't know what I'm gonna say. Y desde República Dominicana, nuestro maravilloso Christopher López. ¡Merry Christmas!